Hoy, en aprendealeer.com, voy a enseñarte acerca del elemento llamado oxígeno. El oxígeno es un elemento muy importante para los seres vivos. Las plantas, los animales y las personas necesitamos oxígeno para vivir. Cuando respiras, metes aire dentro de tu cuerpo y luego sacas el aire de tu cuerpo por la nariz. Respiramos por la nariz. Lo que entra a nuestro cuerpo es oxígeno. El oxígeno es necesario para vivir. Sin oxígeno, las personas no podrían vivir, tampoco los animales ni las plantas. Incluso los animales que están debajo del agua necesitan oxígeno para vivir. Los humanos han inventado unos tanques de oxígeno para poder nadar dentro del agua y respirar el oxígeno necesario, sin ahogarse, porque dentro de este tanque hay oxígeno que permite que las personas puedan quedarse debajo del agua mucho tiempo. Algo similar ocurre con las personas que viajan al espacio. Cuando una persona sale de la Tierra, en el espacio, en la Luna y en todo el sistema solar, no hay oxígeno para que las personas respiren. Entonces, ellos también tienen unos tanques de oxígeno para poder vivir en el espacio. El oxígeno se encuentra en el agua y también es necesario el oxígeno para producir fuego. Sin oxígeno no puede producirse el fuego. El elemento llamado oxígeno se representa con la letra O y se utiliza para formar distintas sustancias químicas como el agua. El agua está formada por dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Este dos pequeñito que observas aquí significa que hay dos partes de este elemento llamado hidrógeno, que es el primer elemento que estudiamos en esta serie de videos. Esos dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno y forman el agua. Por eso decía que dentro del agua existe el oxígeno, porque una parte del agua es oxígeno y dos partes del agua están formadas por hidrógeno. Veamos ahora qué forma tiene el oxígeno. El oxígeno tiene esta forma. Tiene un núcleo y alrededor del núcleo giran los electrones. El núcleo está formado por 8 protones y 8 neutrones. Y alrededor del núcleo giran los electrones. ¿Cuántos electrones hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 electrones girando alrededor del núcleo. 8 electrones. Así que nuestra ficha del oxígeno será: primero que nada, el símbolo que representa el oxígeno. La letra que representa el oxígeno es la letra O. Y voy a anotar el número 8 porque el átomo de oxígeno tiene 8 protones. Siempre digo los protones y no suelo decir los neutrones y electrones porque a veces el oxígeno no tiene 8 electrones o no tiene 8 neutrones. Pero lo que nunca va a cambiar es el número de protones. Para que sea oxígeno tiene que tener 8 protones. Aquí está nuestra ficha, ponemos todo en un cuadro y aquí abajo voy a anotar oxígeno. Y ahora voy a poner algunos dibujos para acordarnos que el oxígeno se encuentra en el agua y el oxígeno es necesario para producir el fuego. Y listo, ya tenemos nuestra ficha del oxígeno. Esta ficha se va a unir a las otras fichas que ya hemos estado rellenando en nuestra tabla periódica de los elementos. Esta ficha viene aquí justo después del nitrógeno. Y listo. Así es como hemos completado los primeros 8 elementos de la tabla periódica. En un próximo video te explicaré cuál es el siguiente elemento de la tabla periódica y para qué se usa. Así que conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.